¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo video del Isaac para el canal. En esta ocasión estamos de regreso con Epiphany Mod. Y como bien recordarán, lo último que hicimos fue jugar con Tarnished Kain, personaje que me ha gustado muchísimo, pero muchísimo. Y por ese mismo motivo, lo voy a volver a traer el día de hoy. Lo último que hicimos ha sido toda una ruta por positivo hasta Megasatán. Nos fue bastante bien, de hecho. Y en esta ocasión, quiero probar qué tan complicado puede llegar a tornarse el personaje si vamos por cuchillo. Que bien se sabe, es una de las rutas más difíciles del juego. Y prometo traerles más videos con esta tipa, aunque aún no entiendo muy bien si es que estoy fallando en algo con ella, si alguno me puede dejar en caja de comentarios, pero la voy a volver a traer, porque en principio mi idea, dependiendo de cómo vaya viendo los personajes, es hacerle sus posits completos, porque tienen desbloqueos, pero no siendo más, démole con este panita. No vamos a concentrarnos en tener que intentar ir rápido, principalmente porque para marcas de tiempo como lo es el cuchillo hay que ir bien preparados, eso solo para empezar. Y sumado a ello, quiero explicar una cosa bastante importante que vi con el personaje. Porque me dio un videito de... Ok, espera. ¡Es Polyphemus! Esto tenía una sinergia... Bueno, no, me lo voy a quedar. No, no, no. Esto tiene sinergia, por cierto, pero me lo quedo. Ok. Claro, ahora es más velocidad de carga, pero esto debería meter un chingo en principio. Ok, venga, venga, venga. Justamente esto va a ser un buen ejemplo para lo que quería mencionar que tiene el personaje. Y es que hay muchos modificadores que tú decides más o menos si quieres que sean como tal una bolsa, o si Dios, es que ahora meto un montón haciendo esto. Si quieres como tal convertirlos en una bolsa o si quieres mantenerlos como una estadística permanente. Para los que recuerden, sabrán que en el primer video que subí el personaje no salió la escalera de Jacob. Y yo estaba pensando seriamente si lo que iba a hacer era o absorberla y convertirla en una bolsa, o por el contrario, mantenerla, que fue al final lo que hice, decidí mantenerlo, y fue una buena decisión porque todas las bolsas aplicaban rayos. Pero en este caso, en concreto, yo podía decidir si quiero que todas las bolsas hagan un montón de daño al lanzarlas, que justo ahora meten 18, que es bastante, bastante daño. O por el contrario, pude haber convertido Polyphemus en la mitad de lo que necesitaría para hacerme una bolsa especial. Esa bolsa especial, por cierto, habría estado bastante broken. Es una bolsa gigantesca que mete un chingo de daño y tiene un montón de rango, porque claro, es Polyphemus, así que es gigantesca la bolsa. Y con la escalera de Jacob, de hecho, también tiene sinergia, porque habría sido una bolsa específica que rebotaba varias veces contra las paredes y tiraba rayos. Entonces, ambos resultados estaban muy bien. ¿Cuál es la cosa que me di cuenta? Más allá de eso, de que tú más o menos decides si te compensa más convertir el ítem en una bolsa o si prefieres tenerlo como pasiva como tal. En este caso, yo he preferido tener a Polyphemus de pasiva. Me parece mucho mejor que todas las bolsas tengan un buen daño. Pero, eso sí, hay algunos objetos que dependiendo si los absorbes o no, te dan pasivas para lo que viene siendo este ataque melee que tiene el personaje. Este ataque en área, que yo me la paso haciendo, este ataque tiene también sinergias. De hecho, nos hemos dado cuentas con... No voy a volver a entrar por esa píldora, porque como justo me ha sacado gratis, pues venga, recibido eso. Nos hemos dado cuenta con algunos tipos de bolsa que tienen un poco más de rango o menos, o aplican otros efectos de impacto. Pues... Hay muchos objetos con los que... Dios, es que meto un chingo, ¿eh? Hay muchos objetos con los que pasa eso, y uno de esos en realidad es Brimstone, que en vez de hacer este ataque, hace un círculo de Brimstone a tu alrededor. Entonces, vamos a ir viendo qué procede. Aquí también voy a pausar para ver qué sale. Más lágrimas, me viene bien, la verdad. Simplemente porque acelera esto. Poder lanzar ahora más rápido es prioridad, honestamente. Ok, como vamos tan bien, vamos a ir directamente por la ruta de aquí. También porque a este personaje le compensa mucho tener doble opción de ítems, por lo que he pensado. Ya que, como dije, como con este pana no existen los ítems malos, si por ejemplo me pasara que aquí el interrogante me sale malo, este me lo va a llevar porque me gusta mucho. Mantener al enemigo fijo, además, con este personaje suena que está muy bien, de hecho. Con este pana, si te sale un pedestal en interrogante que no quieres, lo absorbes y ya está. El único problema que le veo, eso sí, acabé de caer en cuenta en que estos bichos van a hacer una cosa terrible con este personaje. Claro. Ok, ya tenemos un punto importante con este bicho y son estas moscas del infierno. ¡Ay, Dios! Ya me he olvidado por completo de estos bichos. Iba a mencionar que con este pana, como no existen los objetos malos, puedes arriesgar a tomar los pedestales. Los pedestales que son interrogantes. Te sale bien. Aquí, por ejemplo, este nos podría dar las 5 bombas. O creo que nos puede dar una bolsa que tenga probabilidad de soltar bombas o el efecto de quemar. O sea, que al lanzarla lanza una bomba. Prefiero arriesgar a ver qué es este de aquí, por ejemplo. Guillotina. Daño en lágrimas y velocidad también de disparo.
Voy a absorberlo, la verdad, porque con este pana debe ser muy incómodo usar guillotina, las cosas como son. Es un piso XL a todas estas, o sea que aquí ya está el fragmento del cuchillo. Fuck. Ok, aquí ya está el fragmento del cuchillo y peleamos contra dos bosses en la versión de D2. Lo cual no es ninguna broma, siendo este personaje, la verdad. Lo bueno es que tengo muchísimo daño con el ataque melee. Haciendo esto de girarlo, meto bastante. Ok, aquí estoy. Dios, qué pereza me dan estas moscas. Ok. Me acaban de quitar toda la protección. Oh, ok, acabé de caer en cuenta de este pequeño detalle, que son estos bichos y este personaje en concreto. Tiene sinergia con Death Certificate, por cierto. Para el que le pique la curiosidad, tiene sinergia con Death Certificate y es bastante interesante porque la bolsa al impactar contra un enemigo tiene un 2% de probabilidades de generar un ítem, o sea, un pedestal de ítem. Pero claro, si tienes muchas bolsas, esa posibilidad del 2% se ve mucho más reducida, porque solo esa bolsa es la que al impactar puede hacer eso, pero chistoso es un rato, la verdad. Oh no, hermano. ¿Qué acaba de pasar? ¡No sé cómo acaba de pegarme! Uf, ok, me pegó con la esquinita del ataque de lágrimas, creo. Ok, me voy a llevar la vida de protección, de hecho, la necesito urgente. ¡Ay, Dios! Ah, no le alcancé a dar, ¿en serio? Espérate, muérete, ok. Uf, este sí no lo vamos a smeltear. Y los videos hacia arriba de este tipo siempre tienen el mismo efecto, de que tienen una posibilidad de que al matar al enemigo nos suelte un corazón. Entonces, como estamos bien de vida, este lo convertimos en bolsa y ya tendríamos dos. Esta de hecho es la que acabamos de hacernos, esta de pinchos. Así que venga. Me viene bien porque la velocidad de carga le va a servir a esto. Iba a decir justamente que... ¿Qué iba a decir? Ah, perdón, que el bicho ese me estaba destrozando la vida y es de lo más sencillo del mundo el ataque que estaba haciéndome. ¡A casa! Chance to drop a rune on enemy kill. Chance de dropearme una runa cuando mato un enemigo. O 15% probabilidad de planetario. Vamos a optar por ver si sacamos alguna runa interesante, por hacer sinergias nuevas. Créanme que me lo llevaría, simplemente por ese 15% de probabilidad de planetario, pero me llama la atención con el daño que tengo al matar enemigos, que capaz saquemos runas potentes. Ok, me pegaron muchísimo para mi gusto, eso sí, el Ringmaker me acaba de partir la cara cuando casi siempre es un boss que me suele hacer no hit. Como siempre tengo que tener maldiciones de por medio, Quisiera probar si con este tipo se puede tener Cojoined, por cierto, aunque bueno, ¿esto qué hace? Spawn a pool of damning creep with rockback hits an enemy on a wall. O prefiero que tenga creep, capaz. El creep suena bien, honestamente, ok. Aunque antes de... Bueno, no, es que si este me lo llevo, gano las 5 bombas solo si me lo quedo como tal. Venga, otra bolsa. Creep y posibilidad de darme corazones, así. Ah, no, posibilidad de soltarme runas y de meter creep. O sea, está guapo, en pocas palabras. Venga. Ah, oh, ese es... LOL. Es que los gráficos que tienen muchas de las runebacks para diferenciarlas creo que es lo que más me gusta, Ok. Vamos a apuntar al otro, capaz sea un ítem más útil. Vamos a ver qué sale. Ok, este no me interesa conservarlo, por ejemplo. Ahora tenemos una nueva, quisiera ver qué hace. Tengo esta... Esta es la de las runas. Y esta es la nueva. Ok, dispara lágrimas, por lo que veo. Y no sé qué más haga, pero dispara lágrimas seguramente por lo que absorbí un baby. Me imagino yo. Venga. No sé qué tan alta será la probabilidad de sacar runas, eso sí. Pero, a ver, simplemente por probar. Tenemos ya 4 de munición, tenemos una buena cantidad de ítems, tomando en cuenta que tuvimos un piso XL, así que ni tan mal. Doble bomba siempre nos va a estar colaborando. Estamos bien, estamos bien. Ok, no. Lo que tanquea este bicho, por cierto, aún así, Uf. Dios, la que hice con el familiar que tira lágrimas mete un chingo también, Ok, Tears Up nos viene de perlas, por ejemplo. Purity no es malo, obviamente. No sé si es que no alcanzo a ver un efecto en pantalla,
O si no tiene efecto especial como tal, que se me haría raro. Pero creo que me voy a llevar Purity, simplemente porque si me incrementa el daño voy a destrozar a los enemigos, ok. Media velocidad de movimiento que tampoco es mala, la verdad, las cosas como son. El daño que les meto, y sabía que el familiar este me iba a venir bien. Ok. Buen resultado, la verdad, me ha gustado. Ok, tenemos tienda vida azul, por ejemplo. Bueno, ni tan mal tampoco, tomando en cuenta que tengo dinero de sobra. Quiero las ofertas. Will the bag assume pellets spawn around the room? Collecting pellets will the drug bag increase its damage and keep it additional bones. Yo qué sé, vamos a llevárnoslo porque la verdad las ofertas no es que queden muchas tiendas, para ser honesto. Pisces, lágrimas con knockback, lágrimas más 0.5 y lágrimas con empuje. Shine through up a rune on enemy kill. Incrementamos la probabilidad de que me salgan runas. A ver, es lágrimas más 0.5, tampoco me vendría mal. Y capaz, ahora todas las bolsas metan un montón de retroceso, así que vamos a probarlo. ¿Qué tan rápido cargo? Ya cargo bastante rápido el ataque, ¿eh? Eso es lo que me interesaba teniendo esto. De garantizar mejores cofres. Ahí salió una runa, por ejemplo. Es la primera vez que funciona, pero ha funcionado. Vercano. Es una basura, pero bueno. Está bien aún así. Habitación. ¡Ah, claro que la puedo fusionar! Espérate. ¡Ay, Dios! Las tiró súper raro, claro. Espérate. ¿Por qué funciona? Eso no tiene sentido que eso haya funcionado así, pero... ¿Por qué? Bueno, ya esto es algo necesario para asfixiar con este bicho. No caí en cuenta, claro. Tira las bombas re mal cuando son bombas dropeadas. Qué lástima, la verdad, pero bueno. A ver, era algo que podía pasar también, te digo. Vida extra. Pues vaya y venga. Vamos a llevarnos el alma de Delos. Por si sale un pacto con el diablo, que ya me conozco esas probabilidades. Si es que no pierdo pacto, eso para empezar. Ok, ha sido uno de los hits más tontos que he recibido en mucho tiempo, de hecho. Dios, justamente este boss además. Venga, perfecto. Dios. Ok, acabé de descubrir un pequeño problema con este... Bueno. Me va a matar, espérate. Dios mío, lo que me acaban de hacer, me tengo que llevar la vida. Ok, pequeño problema ya detectado. Maneja pésimo las bombas de esta zona, pero pésimo. Ok, por lo menos conseguiré abrir esto sin morirme. Hitting an enemy with a throwback increase damage for next bag. Prefiero la velocidad como tal, Me viene mucho mejor. Ok, creo que he entendido más o menos cómo usar lo de las bombas que me dropean aquí, sumado a la bolsa. Primero tomas la bomba, ya tienes activo esto, te acercas a la bomba y la puedes lanzar mejor. Ya me estaba explotando la cabeza en la ruta, Mientras me perseguía pensé que me iba a morir por eso, honestamente. Pues vamos a optar por este, la verdad, porque nos puede compensar muchísimo, ya sea para más bolsas o por ítems extra que estén potentes. Nos han dado muy buenos trinkets en este piso, todo se ha dicho, pero creo que este va a ser una buena decisión. Casi pierdo el corazón. No voy a arriesgarme, la verdad. Ya entendí cómo funciona, pero no quiero acostumbrarme. Es muy raro, Es muy raro, pero en vez de tomar las bombas con las manos, tienes que tomarlas teniendo activo este ataque. El ataque melee del personaje. A ver, esto es un problema hasta cierto punto porque queremos ir a Ángeles, pero queremos garantizar tener vida, así que espérate. Ya leeremos lo que hace cada una. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Ya leeremos lo que hace cada una. Nos vamos a quedar con la satánica y la vamos a usar. Y dependiendo de lo que nos dé el boss, primero veremos si hacemos pacto o no. ¿Qué hace con esta? Throwback has a chain to use the baguette book on enemy hit. O sea, básicamente hay una probabilidad que al golpear al enemigo con una bolsa hecha con este libro, active el libro. Ok, ok. ¿Qué haría por ejemplo con este? Throwback has a chain to use his baguette book on enemy hit. O sea, básicamente activar telequinesis. No es una bolsa con telequinesis. Tiene probabilidad de aplicarla. Venga.
Y si lo sumo, si esta la combino con el Necronomicon, una posibilidad de además de darme telequinesis, activar el Necronomicon. Ok, y esta ya vi lo que hace, además de que puede sacar un escudo de divina intervención, tiene la probabilidad de que se active la Biblia, o sea, de ganar vuelo. Venga, y la satánica no la quedamos. Esta habitación nos acaba de hacer remontar durísimo, ¿eh? Una biblioteca con este pana está potente, en pocas palabras. Throne Ban has a chain to spawn blue flies when enemy hit. Básicamente tiene probabilidad de spawnear moscas, pero ¿y esto qué es, por ejemplo? Ok. Pues vamos a revisarlo bien. Back fierce tears will soon will fly in. Ok, básicamente puede spamear lágrimas esto ahora. Pues entre ambas creo que esta es más útil, aunque mis moscas meterían bastante, ¿eh? Eso sí, tengo 29 de daño, o sea, tengo un cristo de damaje de hecho. Por lo que metería bastante bien haberme llevado el de las moscas, pero este no ha estado mal. Vida, ok. Otro libro me vas a dar tú. One-shoteado directamente, ok. Como modder como tal se presta bastante a poder usar el... La mecánica de las bombas de este pana. Acabo de deletearlo. Ya ha salido ángeles. Lo que no sé es cuál es el ítem del pedestal, eh. Visión del mapa al completo. Bueno, tomando en cuenta que en los pisos de cadáver va a haber ítems, habitación dorada, pues no me viene mal, la verdad. A casa. Ok, voy a destruir esto por la probabilidad de más corazones azules. No es Brimstone. No es Brimstone, pero capaz active Brimstone con la bolsa que utilice. Podría ser perfectamente y me gustaría. Spectral. Spectral, Spectral, Spectral. Throneback flies through rocks. Básicamente puede pasar por encima de las rocas. Pero creo que les puedo dar Spectral a todas como tal. O sea, es mucho mejor llevártelo en principio, quiero pensar yo. Vamos a tirar esto, simplemente por usarla, porque fuerza no la vamos a reservar, de hecho, para el boss. Prefiero llevarme Spectral de una vez porque capaz le da Spectral a todas las bolsas como tal. Lo cual nos va a venir mucho, mucho mejor, ¿eh? Infestation. Throwback has changed to spawn blue flies. Básicamente es lo mismo. O sea, pero es más útil ahora con las bolsas, por ejemplo, si solo tuviera esta opción. ¿Y este qué es? Velocidad y alcance. Me la voy a llevar, la verdad. No me viene ni mal. Y pueden salir más jeringuillas, es poco probable ya a estas alturas, pero simplemente por la velocidad y más alcance para las bolsas. Esta bolsa está rotísima, de hecho, el aspecto también está bastante nice. Hitting an enemy with a throne has back a chance to spawn a trinket. Interesante. Ok. Tiene, ahí estoy viéndola en el inventario, tiene el aspecto de la del objeto de la bolsa de Mother. Nah, está guapísimo este. Está súper guapo el personaje este, ¿eh? Y sí, tienen Spectral, definitivamente. Así que venga, en principio esta es Mother ya, ¿cierto? Sí. Batería, venga. El Battery Baby, como ha compensado, ¿eh? Dios, bueno, a ver. Me la acabo de tanquear ahí, pero ha salido, me ha compensado. Me voy a llevar el escudo, ¿eh? Más daño no necesito. Prefiero el efecto del escudo. Y ahora contra el corazón. El escudo, el divina intervención, lo que le ha hecho ahí, ¿eh? Aquí no tengo, por ejemplo. Buena pelea, Mother. 18 de daño es lo que tengo de base, por cierto. 18 de daño exacto, sin el multiplicador de Purity cuando se activa y me da daño. Y más la carta, más tener Polyphemus, que es un multiplicador super bestia. Esto va a escalar bastante fuerte. Vamos a ir por el miniboss y las habitaciones que sean necesarias, pero más allá de eso no. Ok. Eso es nuevo, por cierto. A ver, tenemos aquí una máquina de dado. Restar the room and respawn all enemies. Ok, no me interesa mucho en este momento, la verdad. Vamos a destruir todas, yo creo. La máquina de dado sé que puedo sacar de provecho, pero es que no necesito forzar mucho más. A ver, en el mejor de los casos me pudo haber soltado un fragmento de D6 o de Spindown, supongo. Esto lo desbloqueamos con este tipo, creo, el multitool. Hold the drop button to use. Use locked chests and doors included in challenge rooms. Puedo acceder con esto a cualquier cosa.
Me permite acceder a cualquier tipo de habitación. Espérate. Espérate, porque siendo así lo quiero probar, pero bueno, primero vamos a terminar de limpiar para aprovechar las cargas al máximo. Con este podemos hacer esto, por ejemplo. A veces lanzo las bombas muy raro, pero bueno. Es falta de costumbre, más que nada. Vamos a probarlo. Bag can shirk enemies hit rocks spawned from the bag and also shirk enemies, ok. ¿Y esto qué es, por ejemplo? Esto debe estar potente, esta de aquí, espérate. Literalmente caen holy shots, ok. Bueno, bastante bien. Sí, de hecho tenemos una bolsa de holy shot. Es lo mismo que cuando me llevé holy shot en el primer video que hice con este pana. Pero ¿cómo puede funcionar así? Eso está mucho... ¿Está más roto que holy shot? Está más roto que holy shot y es un objeto de... Aquí me dieron el spoonbender de un libro, por cierto, del que absorbimos en la biblioteca. Está más roto que holy shot y tiene... Y es de pool de habitación dorada. El daño, el daño no tiene sentido lo que les hago. Ok, manchado me da bastante igual, por ejemplo. Aunque podríamos absorberla simplemente por otra bolsita más. Loof of Coal. Throwback del Mortal Damage de Further in Travels. Ok, mete más daño entre más recorra. Pero creo que prefiero ponérselas como a todas como tal. Porque Loof of Coal les afecta, por cierto, si funciona. Whenever the bag cheats an enemy y damage another random enemy nearby, voy a meter daño de forma random a otro enemigo. Bueno, me parece bien, honestamente. Vamos bastante fuertes. La carta de fuerza no la estoy usando porque quiero usarla contra el boss como tal, por cierto. Ok, equípate esto. ¡Ah! Se puso en mis llaves. Lo siguiente que abra... ¡Ah! Ok, esto no me lo esperaba para nada. Tiene un efecto con la bolsa, por cierto. Básicamente dice que afecta a todas las bolsas y que, incrementa su daño base, por lo que entiendo. O sea, todos los daños se suman o algo así. Lo voy a usar para una bolsa, ¿eh? A estas alturas no me sirve de nada usarlo porque no hay ninguna estadística que me quiera cambiar. Tenemos una bolsa de rock bottom. Hoy es un día divertido. Estoy feliz. Ok. Es esta de aquí. Esta es la de rock bottom. ¿Cómo es posible que... Vaya run, la verdad. Vaya run. Lo abres gratis, entonces, sí. Otra jeringuilla. O posibilidad de meter veneno. A ver, prefiero la posibilidad de meter veneno, la verdad. Así que venga. Ojo de guppy. Bolsa. Telepills, X-Lax. Ok, me acaban de meter buen daño aquí, pero... Ha salido a pedir de cuenta, la verdad. A ver, tenemos una carta de fuerza, así que eso es un hit más. Pero no me puedo confiar así, ¿eh? Los objetos que me han venido dando, es que el primer objeto de la run directamente ha sido Polyphemus. Ha sido una muy buena run para decidir hacerme esta ruta en concreto también, ¿eh? O sea, no solo por testear al personaje, sino simplemente ha sido una buena run para venir a hacer esta ruta, la verdad. Las cosas como son. Lo podemos convertir en una bolsa, de hecho. Tenemos la mitad de una con la jeringuilla que me llevé, si mal no recuerdo. Ah, no, la terminé con el ojo de Guppy. Pues creo que me lo voy a llevar, la verdad. Más velocidad de carga me viene bien, honestamente. Me lo voy a llevar. ¿Cuánto me baja? 0.86, no me bajó prácticamente nada. Me lo llevo. Sí, definitivamente ha sido buena elección, de hecho. Ok, ok. Pues vamos a ver qué tal nos va. Nos ha compensado bastante fuerte el trinket al final, ¿eh? Y además, dato importante, son doble ítems aquí. Si hubiera habitación dorada aquí de base, las cuenta para tener doble ítems. Pero bueno, vamos a ver cómo me va contra este bicho. Ok, venga. Venga. Lo que le estoy metiendo, eh. Ah, no tenía ya más bombas para haberla fusionado con justamente esa. Con esa habría estado muy bien. Nah, hermano. Nah. Lo que te estoy haciendo no tiene sentido. Lo que le estoy haciendo no tiene sentido, eh. Bueno, quería hacerme la no-hit, por cierto. ¡Ah, claro! No tenía las bolsas. No había recargado, con razón. Estaba intentando disparar, pero no podía. Bueno, ahora me lo estoy tanqueando como un campeón. Bueno, a ver.
Me he confundido resto porque siempre se me olvida. Me quedo sin bolsas. Me quedo sin bolsas y se demora mucho más en cargar. No tengo ni idea de qué es bloqueado, pero bueno. Hemos derrotado a Mother con Tarnish Cain. Y a pesar de la confusión que me metí, que me moví re mal al final, la verdad, ha sido súper sencillo. O sea, la he destrozado. También es que ha sido una muy buena run, ¿eh? Definitivamente es mi personaje favorito actualmente, ¿eh? Hemos decidido hacernos cuchillo. Las marcas de tiempo me gustaría sacarlas también. O sea, quiero completarlo. De hecho, lo más difícil que yo veo con este pana es el modo Greedier. No sé por qué, pero me da la impresión de que cuando pruebe modo Greedier va a ser más difícil de lo que me imagino. Pero bueno, me ha gustado bastante. Personajazo, que el hecho de que nos haya salido Rock Bottom ha sido un buen complemento para toda la run, la verdad. Creo que le ha agarrado bastante práctica. Me siento mucho más cómodo usando ya los ataques tanto en melee como a distancia, de apuntar bien para soltar la bolsa. Pero eso sí, tengo que acostumbrarme a recogerlas, no ser dependiente solo del recal. Y también tengo que mentalizarme que el recal tiene más tiempo de enfriamiento para regresarte las bolsas entre más tengas. Y claro, yo ya tenía un montón de munición. Pero bueno, espero les esté gustando tanto como a mí el personaje, porque la verdad tengo planeado seguir subiéndolo, chicos. Y pues seguir viendo. También obviamente voy a terminar a los que están y desbloquear los que nos hacen falta y esperar cuánto se toman para sacar a los próximos. Pero nada, chicos, no siendo más, me despido. Adiós.